Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más aquí en tu programa nocturno, El Club de los Búhos. Este programa en el que semana a semana, a entradas horas de la noche, reflexionamos sobre diferentes aspectos de la vida, siempre por supuesto con la óptica de nuestra fe. Y en esta ocasión vamos a reflexionar acerca de un tema que me parece muy importante. Déjate ayudar, sí, déjate ayudar, porque vaya que como hay personas que les cuesta trabajo, que se rehúsan, que se resisten, que se niegan, ¿a qué se debe que haya personas que están en necesidad y que no se dejan ayudar? Hay diferentes motivaciones. Me gustaría explorarlas contigo, me gustaría que me cuentes tú si tienes experiencia con alguien que a quien tú necesitas ayudar, porque necesita tu ayuda y no se deja, ¿por qué lo hace? O puede ser que tú mismo seas de las personas que no se dejan ayudar y sería bueno también saber a qué se debe que te resistas a que otros te ayuden. ¿Y qué hacer cuando alguien necesita nuestra ayuda pero no se deja? Es lo que vamos a hablar en esta ocasión aquí en el Club de los Búhos. Aquí en el Club de los Búhos, te recuerdo antes de que comencemos, ya viste aquí cómo comenzó el programa, por supuesto, recordándote una vez más que leas mi nuevo libro Con ganas de vivir, este libro que le está gustando mucho a los lectores, sigue siendo un bestseller en Amazon y a mí me llena de alegría saber que la gente disfruta con la lectura de este libro, que reflexiona, que aprende algo, que se queda algo en su corazón. Me ha llamado la atención que llaman un par de personas que me dicen que leyendo este libro me han conocido mejor que nunca porque se han podido meter, dicen, en mi mente y en mi corazón y ver de qué manera veo y entiendo la vida. Sí, de eso se trata este libro Con ganas de vivir. Es realmente un libro en el que puedes comprender realmente cómo entiendo la vida siempre, siempre, por supuesto, con los ojos también de nuestra fe. Así que te lo recomiendo, ya sabes, está disponible en Kindle, está disponible, así como te lo acabo de mostrar, en su edición en tapa blanca. Y pues lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir a través del sitio semillasparalavida.org con ganas de vivir. A mí me emociona mucho, fíjate, es el quinto bestseller de 13 libros que he publicado, es mi quinto bestseller. Y pues eso se debe también al interés que ha suscitado y mi agradecimiento a todas las personas que han pedido una copia, ya sea digital o impresa, y que han hecho de este libro mi quinto bestseller. No te lo pierdas porque en verdad que te va a gustar mucho, yo sé lo que te digo. Pues bueno, que
Vamos a comenzar como siempre, revisando aquí los saludos que nos dejan. Hola Rosy, buenas noches, saludos hasta Carolina del Norte. Pues tú estás del otro lado del país, ¿qué hora es allá? 9 y 3, 12, ya pasa de la medianoche allá en la costa este de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos como siempre, Rosy. Adriana, tú también me da mucho gusto que nos acompañes. Es un tema maravilloso porque a veces es más fácil ayudar que dejarse ayudar, pues eso pareciera. Por eso vamos a hablar acerca de esto, de la conferencia de San José. Vamos a hablar también en un ratito más. Hola Lupita, gracias por acompañarnos. Ojalá nos platicaras desde dónde nos estás sintonizando, así como Saúl lo hace y nos saluda desde California. Él está acá al sur de nosotros, muy al sur, porque de por medio entre el estado de Washington, donde yo vivo, a 2 horas de la frontera con Canadá y California, se encuentra el estado de Oregón. Roberto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Igualmente tú, Marta. Bueno, Marta ya aquí hasta nos puso tres búhos para que nos quede claro que está inscrita al Club de los Búhos. Hola, Roberto, buenas noches. Marcelo, saludos hasta el Estado de México, gracias por acompañarnos. Pues ya saben, amigos, que este es un programa que por naturaleza es interactivo, así que si tienen algo que comentar acerca del tema que estamos tocando en esta ocasión, pues sus comentarios son bienvenidos y aquí también con eso enriquecemos el programa. El tema, como les digo, es déjate ayudar porque vaya que muchos se resisten, se rehúsan, se niegan. Bueno, hasta se molestan. No sé si te ha pasado, pero hay personas que primero les tienes que pedir permiso para ayudarlas y después de haberlos ayudado les tienes que pedir perdón. No sé si conoces personas así. Yo sí conozco personas así que están en clara necesidad, están a gritos pidiendo ayuda, pero a gritos mentales porque no lo hacen. Pero te das cuenta que con sus gestos, con lo que te dicen, con lo que te insinúan, están pidiendo ayuda. Pero son personas que tienes que pedirles permiso de que te dejen ayudar y después de que los ayudaste tienes que pedirles perdón por haberlo hecho, porque aparte de todo, salen ofendidos. Al final salen ofendidos de que los ayudaste. Entonces, pues sí que es un problema esto, ¿verdad? Es un problema esto. Mira, tenemos que partir de una base, te digo, entendiendo la vida desde la óptica de nuestra fe, desde nuestra fe cristiana, por supuesto, en este programa católico del Club de los Búhos. Es una consigna, es una premisa básica, además de una consigna de todos los discípulos de Jesús, que tenemos que vivir según sus consejos evangélicos. Y tenemos que vivir también según las obras de misericordia que nos instruyó. Entonces, si somos discípulos de Jesús, si somos cristianos, tenemos que darle de comer al hambriento, tenemos que darle de beber al sediento, tenemos que visitar al enfermo, tenemos que visitar también al preso y también otras espirituales, ¿verdad? Tenemos que rezar por los que lo necesitan, por los vivos, por los muertos, tenemos que corregir al que yerra, por ejemplo, aconsejar al que está en necesidad. Eso nos deja claro que la vida de un cristiano es una vida no solo de solidaridad con el necesitado, sino sobre todo de ayuda. Es una vida de ayuda. Y es que tiene que ser así por fuerza, porque como lo he dicho hasta el cansancio en diferentes programas, Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Cuando alguien está en necesidad, no envía ángeles, ¿verdad? A que les traiga comida, a que les traiga vestido, a que les traiga un empleo, a que les traiga una nueva casa. Bueno, fuera, ¿no? Yo sería feliz en esta, ya sabes mi historia, yo sería feliz si vinieran unos ángeles y me trajeran una nueva casa, pues la mía sigue ahí en proceso de ser reconstruida, a ver para cuándo. Hace rato recibí un reporte de la compañía de seguros que todavía no se logra poner de acuerdo con la compañía que va a hacer la
la reconstrucción de la casa y entonces es la fecha en que no tenemos fecha de cuándo siquiera van a comenzar a reconstruir nuestra casa. Ojalá que vinieran unos ángeles y me trajeran otra casa. Pero no es así como Dios bendice a sus hijos. Claro, Él tiene todo el poder para en el momento en que Él decida hacer un milagro, pero realmente los milagros son excepcionales. Ya he hablado aquí acerca de los milagros en un programa del Club de los Búhos, y fíjate que me gustaría hacer otro programa para hablar de esto, porque oye, es que no se vale. El otro día, a cada rato veo aquí mensajes que comparten en las redes sociales. Si Dios te ha hecho un milagro en tu vida, escribe amén. Y digo, no se vale, porque el otro día vi un mensaje de esos y tenía más de un millón de personas que habían respondido amén o que habían dicho me gusta. Y eso no significa que Dios ha hecho más de un millón de milagros, eso significa que hay más de un millón de personas que les falta formación religiosa. Eso es lo que significa. Hay una diferencia grande entre un milagro y una bendición. Un milagro es una bendición, pero Dios no nada más bendice a través de milagros. Y los milagros son excepcionales. Los milagros tienen que romper las leyes de la naturaleza. O sea, aliviarte de una enfermedad incurable de forma inexplicable es un milagro. Pero no tener empleo y de repente conseguir uno, eso no es un milagro, es una bendición. Que tu mamá salga bien de una operación de rutina no es un milagro, es una bendición de Dios. Entonces, bueno, ya me estoy desviando del tema, pero creo que vale la pena hablar de eso. Entonces, como te decía, retomando el tema, la realidad es que si te pones a ver, Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. O sea, cuando yo me quedé sin casa, pues me bendijo a través de amigos que de inmediato me ofrecieron dónde pasar la noche, que me hospedaron unas semanas en lo que lograba conseguir un lugar donde establecerme temporalmente, que nos fueron a ayudar con sus manos a empacar las cosas para poder mandarlas a una bodega y que pudieran tirar toda la casa. Incluso personas que sabían que estábamos tan ocupados que nos llevaban comida cocinada por ellos mismos. Entonces, eso es un ejemplo personal. Pero así es como es, así es como es. Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Y entonces pasa que hay ocasiones en que nosotros nos encontramos con alguien que necesita de la bendición de Dios, que necesita ayuda, y nosotros podemos entonces convertirnos en un canal de la bendición de Dios para los demás, ofreciéndoles nuestra ayuda. Pero también pasa al revés. Hay ocasiones en la vida en que somos nosotros los que necesitamos que Dios nos bendiga. Y entonces cuando necesitamos que Dios nos bendiga, tenemos que pedir ayuda y tenemos que aceptar la ayuda que se nos da. Porque si no, ¿cómo? O sea, si nos vamos a poner a esperar milagros, pues nos vamos a poder quedar esperando pues quizás toda la vida. Y precisamente porque Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos, es que Jesús nos enseñó las obras de misericordia, pero desde siglos antes de que Jesús viniera al mundo, ya su Padre, nuestro Padre, Dios, nos había dicho lo siguiente, a través del libro de los Proverbios, a través del libro de los Proverbios. No niegues un favor a quien lo necesita si en tu mano está el hacérselo. Si tienes algo, no digas a tu prójimo, vete y vuelve, mañana te daré. Entonces aquí nos damos cuenta cómo desde siempre, la vida de los hijos de Dios es una vida de ayudar al prójimo para que Dios pueda bendecir
a nuestro prójimo. Y es una realidad existencial incluso, que a mí me gusta definir como que es una de las reglas del juego de la vida. Ya sabes que para poder en un juego ganar el juego, hay que jugarlo bien, lo que significa jugar según las reglas del juego. Y estoy convencido de que una de las reglas del juego de nuestra vida es esta. En esta vida estamos todos para ayudarnos a todos. Si eres de las personas que ven el Club de los Búhos tomando nota, toma nota de esta y apréndetela o captúrale la pantalla. Pero es realmente una regla del juego de la vida. Estamos todos para ayudarnos a todos. Todos para ayudarnos a todos. A todos Dios nos ha dado talentos diferentes y con esos talentos podemos ayudarnos todos a todos. A veces me toca a mí ayudar con mis talentos, a veces te toca a ti ayudar con tus talentos, a veces le toca a alguien más ayudarnos con sus talentos. Y no todos tenemos los mismos talentos, lo que significa que no todos somos capaces de hacer lo mismo, lo que significa que no todos somos capaces de saber lo mismo. Entonces, entre todos, entre lo que sabemos, entre lo que aprendemos, entre lo que vamos conociendo, entre lo que vamos sabiendo hacer, entre lo que ya podemos hacer, todos nos vamos ayudando a todos. Todos nos vamos ayudando a todos, ¿te das cuenta? Si te fijas, todos, tenemos una canasta con 5 panes y 2 peces, todos. Entonces, cuando Jesús necesita bendecir a alguien, podemos todos llevarle a Jesús nuestra canasta con nuestros 5 panes y con nuestros 2 peces. Y con esos 5 panes y 2 peces, Jesús ayudará a otro. Pero hay momentos en que a nosotros nos va a tocar ser ayudados con los 5 panes y los 2 peces de alguien más. ¿Te das cuenta? Entonces, esto que no se te olvide nunca, en esta vida estamos todos para ayudarnos a todos. Ahora, ¿a qué se debe que haya personas que no se dejan ayudar? Que no se dejan ayudar. Y tal vez quieras participar aquí dejando algún comentario en tu opinión, ¿a qué se debe? O en tu experiencia, o tú mismo, a lo mejor eres de los que se rehúsan a ser ayudados. ¿A qué se debe que haya personas que no se dejen ayudar? Si quieres participar, pues adelante con este tema concreto. Pero mira, hay una razón muy, muy obvia de por qué hay personas que no se dejan ayudar. Es esta, porque les da pena. Les da pena causar molestias. No quieren molestar a otros, no quieren quitarle el tiempo a otros. Y entonces, pues por no dar molestias, aunque necesiten ayuda, no piden la ayuda. Esa es una razón muy, muy común de por qué hay quien no se deja ayudar. Detrás por eso, porque le da vergüenza, le da pena, no quiere dar lasta, no quiere dar molestias. Entonces él mismo, por ese motivo, no pide ayuda. Quizás no es tanto alguien que no se deje ayudar, sino que es alguien que por pena no pide la ayuda que necesita. Olvidándose de esta regla del juego, estamos todos para ayudarnos a todos. Y olvidándose también de que en esta vida, porque todos estamos para ayudarnos a todos, hay momentos en que ese que necesita ayuda va a ser capaz de ayudar a los otros. No tiene por qué ser recíproco a la persona que te ayudó. Esto yo creo que es fundamental de entender. La ayuda no tiene por fuerza que ser recíproca. Cuando alguien te ayuda,
Si un día le puedes retribuir el favor haciéndole otro favor igual, pues qué bueno. Pero es que de eso no se trata la regla del juego. La regla del juego dice que estamos en esta vida para ayudarnos todos a todos. Entonces, si alguien te ayuda a ti y tú no puedes devolverle el favor, no importa. No importa toda vez que cuando a ti te toque ayudar a otro, lo hagas sin contemplaciones, sin cálculos. Así como te ayudan a ti, pues tú ayuda a otro, aunque no puedas ayudar al que te ayudó primero, por un sinfín de razones, ¿no? Tal vez alguien que te ayuda, no sé, a lo mejor estás en una situación económica que necesitas que alguien te ayude financieramente y quien te ayuda, pues es una persona que tiene la capacidad para hacerlo sin mayor problema y tú no le vas a poder nunca hacer un favor igual cuando una persona así esté en esa necesidad. Pero a lo mejor tú puedes ayudar a otra persona cuando lo necesite y no necesariamente financieramente, sino de otra forma, el día que te pida ayuda manual, por ejemplo. Entonces, es así como tú puedes pagar, si quieres, pagar en otro. Como decía el libro de los Proverbios, no niegues un favor a quien lo necesita si en tu mano está el hacérselo. Pero si tienes algo, no digas a tu prójimo, vete y vuelve, mañana te daré. No, puedes pagar el favor que otro te hizo ayudando a otro en el momento que te necesita, no diciéndole que vuelva mañana. No diciéndole que vuelva mañana. Y pues mira, Roberto, aquí es precisamente, justamente es de lo que estábamos hablando, Roberto, ¿verdad? Porque no quieren deberle nada a nadie. Va relacionado con esto, va relacionado con esto, ¿verdad? Y así no se sienten obligados a ayudar. Aquí ya no es tanto por pena, ahí es más bien por egoísmo, porque entonces es para no tener yo que ayudar, mejor yo no pido ya ayuda, así no me siento comprometido. Así no me siento comprometido con nadie, entonces mejor que no me ayuden para no tener yo después que ayudar a otros. Entonces eso, pues es por egoísmo. Lo que plantea aquí Roberto es muy cierto. Pero pues eso es por egoísmo. Lorena dice que por desconfianza, pues sí, la falta de confianza, sumada a la vergüenza de la que yo hablaba, pues entonces precisamente hace que alguien se resista a pedir ayuda, a pedir ayuda. No tanto a recibirla, sino a pedirla, ¿verdad? Aunque también es una realidad que pasa. Que después, cuando alguien ofrece ayuda por vergüenza, entonces dice: No, no, gracias. No, no, gracias, no te molestes. No, no, gracias, no. Y entonces, si la rechacen, entonces, si la rechacen. Igual, por pena, ¿verdad? Ahora, hay otra razón por la que las personas no se dejan ayudar. Y pues esta es más grave que la primera. Y es por soberbia. Porque me siento yo tan poderoso, me siento yo tan fuerte, me siento yo tan capaz, me siento tan inteligente, que el hecho de pedir ayuda me va a hacer ver débil ante los demás. Y no puedo permitirme que alguien me vea débil, que alguien me vea en necesidad, que alguien me vea frágil, que alguien piense que no soy yo mismo capaz de salir de esta por mí mismo. Pero igualmente, cuando alguien le ofrece ayuda a alguien que esté en necesidad, puede resistirse por lo mismo, por soberbia. Es que no puedo dejar que me ayudes, porque si me ayudas, eso significa que estoy yo por debajo de ti, por eso tú me estás ayudando, porque tú me vas a tender la mano desde arriba para levantarme de donde estoy tirado. Y yo no puedo permitir que nadie esté por encima de mí, ni siquiera tú, para levantarme. No, me tengo que levantar solo, de esta me levanto solo, yo salgo solo de mis problemas, yo no necesito a nadie, yo no dependo de nadie, yo puedo solo. Y precisamente de esta soberbia, pues también aquí vi que alguien la nombró, ¿verdad? Rem de la Torre, ¿verdad? Que dice que por orgullo de que uno no se quiere dejar ver vulnerable. Pues precisamente, Rem es precisamente lo que estaba yo comentando aquí, precisamente lo que estaba yo comentando aquí. Entonces,
Es una realidad. Y comenta Lupita, también hay mucha gente orgullosa. Pues sí, Lupita, esto es muy común, es muy común. Cuesta trabajo mostrarte vulnerable, mostrarte frágil. Mira, simplemente ve tus redes sociales y te vas a dar cuenta de que las redes sociales son el escaparate de los más exitosos, de los más viajeros, de los más deportistas, de los más guapos, de los más comelones, de las familias más unidas, de las parejas más bonitas que son hasta de portada de revista donde todo sale bien. La mayoría de las personas es lo que exhiben esas redes sociales, ¿verdad? Pero son pocos los que se atreven a mostrar su lado vulnerable. Hay también el otro extremo. Hay también el otro extremo. Aquellos que lo único que les encanta publicar son todas sus calamidades, conflictos, fracasos, caídas y tropiezos, buscando la compasión de todo el mundo. Eso también es un problema muy fuerte de confianza en uno mismo, de autoestima, en el que las personas tratan de sentir el cariño de los demás a base de expresar todas sus calamidades para que todo el mundo los pobretee. Eso es no tener dignidad. Eso es un problema realmente un problema de autoestima terrible. Pero no nos referimos a esto, ¿no? Sino que realmente te digo, si te fijas, la mayoría de las personas, Lupita, muestran en las redes sociales eso, su lado espectacular. Y son pocos los que se atreven a mostrar también su lado vulnerable, que a fin de cuentas todos tenemos todo. Todos tenemos algo que brilla y todos, mira, todos tenemos oro y todos tenemos mirra. Todos tenemos oro y todos tenemos mirra. Que por cierto, en este libro ya se acerca la época y digo, pues me permites aquí el anuncio, pero pues salió a colación. Este libro, Un pesebre en tu corazón, que además, ¿qué crees? ¿Qué crees? Te platico que estoy produciendo el audiolibro de Un pesebre en tu corazón y va a estar listo para diciembre o antes. Y entonces hay un capítulo en este libro que se llama Un pesebre en tu corazón, que se llama Tu oro, tu incienso y tu mirra. Y que habla de que le tenemos que ofrecer al niño Dios nuestro oro, así como los magos que vinieron de Oriente, nuestro oro. Es decir, todo lo que brilla de nosotros, lo bueno que somos, lo que estamos orgullosos de ser así, nuestros éxitos, lo que hemos conseguido, lo bueno, las buenas obras que hemos hecho, todo lo que brilla de nosotros, nuestro oro, se lo tenemos que ofrecer al niño Dios cuando nace. Pero también le tenemos que ofrecer al niño Dios nuestro incienso, es decir, nuestras oraciones para que le lleguen al cielo con el humo del incienso, y le tenemos también que ofrecer al niño Dios nuestra mirra. Es decir, nuestro lado frágil, nuestro lado vulnerable, nuestro lado oscuro para que nos redima de lo que no nos gusta de nosotros, de lo que nos avergüenza de nosotros, de nuestros temores, de nuestras enfermedades, de nuestros miedos, de nuestra fragilidad. ¿Ves? Entonces, todos tenemos oro y todos tenemos mirra. Pero no nos gusta muchas veces que se vea la mirra de nuestra vida. Y entonces por lo mismo es que muchos se resisten a pedir ayuda y se resisten a ser ayudados por eso, porque no quieren que la gente los vea como alguien vulnerable, incapaz de salir de los problemas por sí mismo. Eso es definitivamente una actitud arrogante que además pues complica más la vida de la persona que está en problemas, porque entonces, ¿cómo salir adelante si no se quiere dejar ayudar? Y es por lo que yo decía desde el principio de este programa, que la regla del juego de esta vida es que estamos aquí todos para ayudarnos a todos. De otra manera no se puede. Si quieres ganar el juego de la vida, tienes que jugar bajo esta regla. Estamos todos para ayudarnos a todos, lo que significa que cuando te toca ayudar, ayudas y cuando necesitas ayuda, te dejas ayudar. Y pides ayuda. Es la única manera de ganar este juego. El que no juegue con las reglas del juego pierde el juego. Si no juegas según esta regla, vas a perder. A fuerzas que vas a perder. Vamos a ver si alguien más dejó aquí algún comentario.
bueno, no, ya no, ya nadie está comentando sobre esto en concreto, así que hay otra razón también por la que alguien no deja ser ayudado. Esta es terrible. Es terrible porque es incluso maquiavélica. Y qué feo que haya personas que son así. Qué feo que haya personas que son así. Pero hay muchas personas que esta es la razón por la que no quieren ayudar. O por la que no quieren dejarse ayudar. Estos ni van a pedir ayuda nunca, pero sistemáticamente van a rechazar la ayuda o van a rechazar la ayuda de alguien en concreto. De alguien en concreto. No lo van a dejar que ayude para hacerlo sentir mal. Para hacerlo sentir culpable. Te lloriqueo mis pesares. Te exhibo un drama de mis calamidades, te dejo ver mis necesidades para que te sientas mal de que me está yendo mal. Pero en el momento en que me ofrezcas ayuda, te la voy a rechazar para que además te sientas culpable de que estoy así porque no me ayudas. Y entonces te rechazo la ayuda. Porque como yo me estoy sintiendo mal con estos problemas y no quiero ser el único que está pasándola mal con estos problemas, pues entonces te hago parte de mis problemas al no dejarte que me ayudes a salir de mis problemas. Eso es maquiavélico y muchas personas proceden de esta manera, motivadas por ese afán de hacer sentir mal al que ofrece ayuda con tal de que él se sienta mal. Si no es que más mal, si no es que peor. ¿Te das cuenta de la lógica del maquiavélico? Primero te lloro para que te compadezcas de mí y al compadecerte de mí te sientas mal. Y después no te voy a dejar que me ayudes para que te sientas peor, porque entonces te vas a sentir culpable de que le estoy pasando mal, porque tú pudiendo ayudarme, pues no te dejo. Y entonces te duele que pudiendo ayudarme, al no dejarte, no puedas yo salir de esa situación. Entonces te hago sentir, aparte de todo, culpable de lo que me está pasando. Eso es terrible. No sé si tú conozcas personas así, pero es una actitud totalmente maquiavélica y realmente una actitud deleznable. No debería haber personas así, pero esto llega a pasar. Esto llega a pasar. Y también es algo que está vinculado con el egoísta, que nada más piensa en él. Pero pues en este caso, aparte de egoísta, tonto, porque imagínate, pues si no se deja ayudar, aunque fíjate que las personas maquiavélicas como que luego son frías y calculadoras, entonces se van a dejar ayudar de algunos, porque tampoco, ¿no? Si no, ¿cómo resuelven el problema? Pero no se van a dejar ayudar de algunos en concreto, de los que quieren lastimar a través de sus propias miserias, es a los que les van a rechazar la ayuda, ¿no? Ahí les insinúan todo, así como que es que me hace falta esto que tú tienes, así como pidiéndolo, pero sin pedirlo. Y entonces ya después, ay, pues si quieres, oye, pues lo estás pasando mal, pues si quieres vente a mi casa, aquí hay una habitación. No, 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 no. No, olvídalo, no, 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 así estoy bien, así estoy bien, así estoy bien. No, pero ¿cómo vas a estar bien si tú mismo me estás diciendo que necesitas ayuda? Ven conmigo, yo aquí te puedo ayudar, yo aquí te puedo apoyar a pagar la colegiatura de tus hijos. No, 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 así estamos bien, gracias, así estamos bien, gracias. Oye, pero pues tú mismo me estás diciendo, mira, que a mí no me cuesta nada ayudarte, que puedas. No, 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 no te molestes, no, 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 perdóname por habértelo contado, no, no quise atribularte, no quise yo atribularte. Así hay gente, así hay mucha gente, no inventes, así hay mucha gente. Dice Flor, está crítica la situación. Pues sí, Flor, esas son situaciones críticas. Pero bueno, son actitudes realmente que pues complican todo, porque la persona que está pasándola mal, no hay de otra. La está pasando mal y necesita ayuda. Y la ayuda
se la tienen que dar los demás, porque otra vez, Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Y esa es la razón por la que una de las reglas fundamentales del juego de la vida es que en esta vida estamos todos para ayudarnos a todos. Ahora, fíjate, hay una cosa también importante. Volviendo al que le da pena, al que no se deja ayudar por vergüenza. Qué bonito es ayudar, qué bonito es poder ayudar. Todo el mundo cuando está en su mano ayudar y ayuda, se siente bien consigo mismo. Y esa es una forma como Dios nos premia precisamente por hacer el bien, haciéndonos sentir contentos con nosotros mismos, haciéndonos sentir satisfechos de que hicimos una buena obra, ¿no? Pero la realidad es que fíjate, si los hijos de Dios, si los discípulos de Jesús, tenemos que vivir y practicar las obras de misericordia. Porque aparte, fíjate, Jesús dijo, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y en otro evangelio se parafraseó de una manera que va relacionada, sean perfectos así como su Padre es perfecto. O sea, si quieres ser perfecto en esta vida como Dios es perfecto, lo que tienes que ser es misericordioso. ¿Cómo vas a ser misericordioso? Pues a través de las obras de misericordia, practícalas. Para poder nosotros vivir las obras de misericordia, para poder ponerlas en práctica, necesitamos de personas que tengan hambre, que tengan sed, que estén enfermas, que estén presas. Necesitamos a alguien que necesite ayuda para poder ayudarlo. De manera que los problemas de los demás, y no es esto egoísmo, no, ahora te explico por qué, los problemas de los demás nos dan a nosotros la oportunidad que necesitamos para ser buenos hijos de Dios, para comportarnos como tales. Lo que significa que así como los problemas de los demás nos dan a nosotros la oportunidad de ser buenos hijos de Dios, el hecho de que nosotros a veces seamos los que necesitan ayuda, nuestros problemas le dan a los que nos rodean la oportunidad que necesitan, el pretexto que necesitan para comportarse como buenos hijos de Dios. Entonces, el hecho de que tú le permitas a alguien que te tiende la mano que te ayude, le estás dando la gran oportunidad de lucir como hijo de Dios bueno. Le estás dando la ocasión para que pueda comportarse como buen cristiano. Le estás permitiendo servir como un canal de la bendición de Dios hacia ti. De manera que rehusarte a que el que te ofrece ayuda te ayude es cerrarle las puertas a todo esto, es cerrarle las puertas a que sea un buen hijo de Dios. Es cerrarle las puertas a que sea un canal de la bendición de Dios para contigo. Entonces, por vergüenza, pues deja de lado tu vergüenza. Sé humilde y date cuenta que necesitas ayuda, que todos estamos para ayudarnos a todos y que le estás haciendo, fíjate, con tu necesidad, le estás haciendo un gran bien espiritual a la persona que te está tendiendo la mano. Vamos a ver qué comentarios están dejándonos por acá. Vamos a ver dónde íbamos en los comentarios. Espero que no se me escape nadie por ahí. Hola, Ceci. Saludos hasta Tabasco, Ceci. Gracias por estar con nosotros. Hola, Claudia. Me da gusto que nos acompañes también allá en México. Pues que ya pasa de la medianoche a estas alturas. Hola, Magdalena. Qué gusto que nos acompañes de nuevo. Saludos hasta Ciudad Juárez, Beatriz, gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga a ti también. Hola Rosa, buenas noches. Pau, gracias por estar con nosotros. Lorena dice que gracias por compartir este mensaje de palabras buenas, de palabras buenas. Pues con mucho gusto, Lorena, ojalá que todo esto te esté siendo de provecho, al igual que todos los demás. Nuestro buen amigo, el ángel Gabriel, que se comunica siempre desde Los Ángeles, California, gracias por acompañarnos. ¿Quién más está por aquí? Roberto. Ah, ya habíamos platicado, Roberto, ya habíamos platicado, Roberto. Buenas noches, Aurora. Gracias también por acompañarnos. J. Díaz.
¿De qué te perdiste? Vas llegando, pues vas a tener que ver la repetición, porque si no, ni modo que te lo cuente otra vez todo desde el principio, mi querido J. Díaz, gracias por estar aquí. Hola, Laus. Buen tema, pues sí, ¿no? ¿Cómo ves, Laus? Es un tema que realmente amerita una reflexión como esta. Y que ojalá, sobre todo, que ojalá que el programa, pues te ayude a que si eres de los que se resisten, pues ya te dejes de cosas y dejes que te ayuden. Es de lo que se trata este programa. Por eso se llama Déjate Ayudar. Está dirigido no a los que se dejan ayudar, está dirigido a los que no se dejan ayudar o por pena o por soberbia o por maquiavélicos. Pues sí, las cosas como son, al pan pan y al vino vino y al maquiavélico maquiavélico. Claudia, hola. Claudia, ya de plano, como ya sabe que la conocemos y que está ya viéndonos desde Hawái en su hamaca con su coco al lado, ya nada más nos pone una H y ahí. Hola, Claudia, ya nada más así nos deja la H, ¿cómo ven? Flor dice, qué drama de verdad. Pues sí, son escenas dramáticas las que supongo que te refieres al maquiavélico precisamente. Ah, ya aquí, Claudia, ya se levantó de la hamaca. Hola y a todos los búhos, me da gusto escucharle en vivo. Vengo llegando a casa de dar clases de catecismo. Pues bueno, bendiciones y saludos hasta el lluvioso Maui. Qué bueno que estás con nosotros. Hola María. ¿Cómo lidiar con las personas que vienen a contar de lo mucho que han sufrido, que hasta hacen sentir mal a la persona que está sufriendo en ese momento? Pues cómo lidiar con ellas. Vaya, pues en un momento vamos a hablar precisamente de esto. De esto, un visitante anónimo que dice, son las 3 de la madrugada en Argentina. No sé si eres tú quien me escribió, porque fíjense que recibí un mensaje en YouTube de Argentina la semana pasada y decía, dígame por favor a qué hora pasa el Club de los Búhos, porque quiero participar en vivo. El problema es que no tenemos una fecha fija. La hacemos en el momento que pueda yo, usualmente entre martes o miércoles, y pues usualmente entre las 9:30 de acá del Pacífico y las 11 de acá del Pacífico. Entonces, pues realmente como que es cosa de suerte. Sé que hay personas que a diario le buscan y si ven que estamos conectados, se conectan y participan. Como sea, gracias por conectarte, pues ya tan tarde allá o tan temprano en Argentina. En verdad, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Angie. Hola, María Inocencia. Bendiciones también para ti, Azucena. Buena charla, bueno, pues qué bueno que te está gustando. Saludos hasta Sinaloa, Marta. Vamos a continuar con los saludos. Ah, dice de nuestro amigo o amiga de Argentina que no fue quien buscó, que es la primera vez que escucha a esta hora. Bueno, pues como quiera que sea, bienvenido o bienvenida. Este es tu club de los búhos. Ledita, gracias. Gracias a ti por participar y por escucharnos. Y Saúl dice, estoy en un ministerio de oración y nosotros enseñamos que recibir es ayudar, que la persona agarre la bendición por ayudar. Pues sí, precisamente lo que decía, cuando tú dejas que alguien te ayude, le estás permitiendo que se convierta en un canal de la bendición de Dios. Pues es un gran beneficio espiritual el que tú le obsequias a quien le permites que te ayude. ¿Verdad? Lupita también en vivo desde Carolina del Norte, pues qué bueno. Y Tere, mucho gusto volver a verte. Hola Tere, pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Bueno. El problema es que la realidad, queridos amigos, es que hay en efecto personas que se rehúsan a ser ayudadas. Pero, ¿qué hacer entonces nosotros cuando queremos ayudar? ¿No? Es que en este momento estaba pensando en el maquiavélico, ¿no? Porque el maquiavélico lo que quiere es esa parte, no hay nada más bajo, no hay nada más bajo que el chantaje sentimental. Y es lo que quiere hacer precisamente el maquiavélico, chantajearte sentimentalmente. Como que ese se merece que, ay, no. Oye, pues yo te puedo ayudar. Ay, no, no, no. No, 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 no quise molestarte. Ah, bueno, muchas gracias, ahí nos vemos, ¿no? Como que se merecen que se las apliquemos así para ver si así se les quita esa actitud tan tonta, ¿no? Pues sí. Pero la realidad, pues es que cuando alguien se rehúsa por completo, pues lo que tenemos que hacer entonces es no imponer la ayuda.
No imponer la ayuda. Y también sabes que esto es una cuestión de prudencia. No es de desquite ni nada. No estoy diciendo, ah, pues entonces no lo ayudes. No, estoy diciendo no imponer tu ayuda, que es diferente. Porque también hay ocasiones en que alguien, esa es otra razón, alguien no pide ayuda porque honesta y sinceramente no la necesita. También es una posibilidad y también es una posibilidad común. Y de pronto pasa que viene el rescatador, el que es adicto a ayudar y a meterse donde no lo llaman, y entonces a fuerzas quiere imponer su ayuda, ¿no? Y eso pasa, fíjate que esto también lo tenemos que tener en cuenta, es otro tema que se deriva de este precisamente. Cuando alguien no te pide ayuda, claro que tú se la puedes ofrecer, ¿no? Si consideras que puedes ayudar, ofrece tu ayuda. Pero si te dice sinceramente no gracias, es no gracias. Y ya. Porque en realidad que hay ocasiones en que una persona que esté en necesidad y que le está pasando mal por algún problema, lo que sea, de alguna forma tiene ya una ruta de salida del problema. Y de pronto, el hecho de que alguien esté encima de él todo el tiempo tratando de imponerle ayuda, hace que entonces esa ayuda impuesta se convierta en una carga más. Pensemos, por ejemplo, en el típico caso de una persona que está enferma de gravedad y que va con su médico le dice, pues esta es la salida o esta es la no salida, como sea, hay que seguir este tratamiento, o bien para curar o bien para paliar, pero este es el tratamiento. Entonces llega la típica persona que se entera que estás enfermo. Oye, es que, no, o sea, yo conozco al mejor de los médicos. Entonces, dime cuándo hacemos una cita. Gracias, pero ya me estoy atendiendo. Tú dime, yo ya te dije, el mío es mejor. Mi médico es el mejor del mundo, entonces te voy a llevar con él. Gracias, pero aquí ya me hicieron varios estudios y no tengo para pagarme. Yo te lo pago. Eso no es problema, yo te lo pago. Dime cuándo vamos. O te dice tu médico, vamos a probar este tratamiento. Y si el tratamiento A da resultado, seguimos. Si el tratamiento A falla o no hace resultado, vamos a pasar al tratamiento B. Vamos a continuar con el tratamiento B. Si da resultado, continuamos. Si no da resultado o hace daño, lo suspendemos y pasamos al tratamiento C o hacemos este otro estudio y tú tienes ya tu plan que tu médico te dijo. Y entonces llega alguien a imponerte un remedio que aprendió no sé dónde, que alguien le dijo, que consiguió, que le hizo bien definitivamente a su mamá quizás para una enfermedad similar. Y mira, tómate esto. Gracias, pero es que tengo acá estas indicaciones. No, no importa, tómate esto. Yo sé lo que te digo. Conozco 27 mil personas que se han curado lo mismo que tú. Tómatelo. Es que no puedo tomarlo porque estoy con este tratamiento a prueba a ver si me da resultado. No importa, tómate esto, tómatelo además de lo que ya te mandó tu médico. Es que, entiende, estoy tomando este tratamiento a prueba. Si me tomo lo que tú me estás diciendo y me siento mejor, ¿cómo vamos a saber qué fue lo que me ayudó? ¿Lo que me dio el médico o lo que me diste tú? Y si me siento mal, ¿cómo vamos a saber qué fue lo que me hizo mal? ¿Lo que me dijo mi médico o lo que me diste tú? Entonces la única manera de saber sería descontinuar lo que me dijo mi médico para probar solamente lo que tú me estás dando. Y pues perdón, pero necesito seguir las indicaciones de mi médico que están basados en todos los estudios que me han hecho, que me están haciendo. ¿Ves? Y eso pasa, a mí me ha pasado cantidad de veces, precisamente a través de las enfermedades que estoy enfrentando. Me pasa una y otra vez que hay personas que me quieren imponer su médico, imponer su tratamiento, imponer su medicina. Por eso lo sé de primera mano. Y por lo mismo entonces sé que cuando yo sé de algún tratamiento que me ha servido a mí
o que me consta que ha servido a otras personas y sé que alguien está pasando a un padecimiento parecido, le hablo de esa medicina o le hablo de ese médico o le hablo de ese tratamiento, se lo ofrezco. Y si me dice, a ver, dime más, pues continúo. Y si me dice, no, gracias, pues no, gracias, no podemos imponer la ayuda porque entonces otra vez nos convertimos en una carga más para la persona que de por sí está atribulada. Entonces esto también es importante, hay que saber ser prudentes. Ofrezcamos ayuda, pero nunca la impongamos. Ahora, en el caso de la persona que nos dice no, pues igual, si nos dice no es porque tendrá sus razones. Y basta entonces para que entonces no impongamos la ayuda se ofrece, no se impone, se ofrece, no se impone. Igual, pues si alguien por soberbio no quiere que lo ayudes, pues no lo ayudas, pues él se lo pierde. También todo tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, la persona soberbia, pues tendrá que asumir las consecuencias de su soberbia. Y en el caso del maquiavélico, pues igual, o sea, si vas a querer chantajearme sentimentalmente, pues no me vas a enredar entonces en tu juego, porque en nada te va a ayudar que yo me sienta mal porque estás pasándola mal. Lo que te va a ayudar es que si está en mi mano ayudarte, te dejes que te ayude, ¿no? Y tal vez en determinado momento se podría hablar con firmeza con una persona así y decírselo tal cual, con firmeza, con delicadeza, pero con firmeza. A ver, ¿sabes? Mira. Siento que me estás platicando esto para que me sienta mal junto contigo y claro, me aflige ver tu situación. Por eso te quiero ayudar, porque me aflige. Pero si estás rechazando mi ayuda para hacerme sentir culpable, pues tampoco puedo permitir que trates de chantajearme sentimentalmente. De corazón te ofrezco mi ayuda. Aquí está. En el momento en que la necesites, llámame y te ayudo. Y si no la necesitas, pues bueno, pero no me enredes en tu chantaje sentimental, porque haciéndome sentir mal, no se va a resolver tu problema. Yo creo que es la manera de enfrentar una situación así cuando es el maquiavélico, el que no se quiere dejar ayudar. Y lo que es muy importante es que al que no se deja ayudar, o porque tiene razones respetables, o porque le da pena y de plano se rehúsa por la pena, o por soberbio, o por maquiavélico, lo que definitivamente sí tenemos que hacer, que es otra de las obras de misericordia, por supuesto, pues es rezar por ellos, rezar por ellos, para que Dios les conceda lo que necesiten, porque puede ser que lo que necesiten sea precisamente humildad. Bueno, pues que Dios se las conceda. O que les envíe otra persona a quien le tengan más confianza que a uno. Puede ser. Fíjate, en determinado momento algo que puedes hacer es asociarte con alguien. En el caso del que le da pena, a lo mejor puedes asociarte con alguien al que le tenga más confianza y decirle, ¿sabes qué? Aquí está la ayuda, yo te la doy y tú se la das y que no sepa que es mía, que piense que es tuya. Como sea, nos asociamos y ayudamos. Y así lo sacan del problema, ¿no? Pero definitivamente, pues hay que rezar por todo aquel que necesite de ayuda. Pues bien, amigos, antes de que terminemos esta emisión, les quiero recordar nuevamente que, pues ya va a terminar, estamos cerca de que termine este jubileo josefino que convocó, que proclamó el Papa Francisco. Y por esa razón es que voy a estar dando por última vez en español mi conferencia Los Cuatro Sueños de José. Y esta conferencia va a ser el martes 23 de noviembre por la noche. Es a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, o sea, 8 de la noche, hora del centro. Para conocer la hora exacta en la ciudad donde vives y para inscribirte, ve por favor al sitio semillasparalavida.org/conferencia. Puedes inscribirte tú solo. Puedes inscribir a tu grupo apostólico para que la vean juntos, tu grupo de oración, tu grupo de estudio de Biblia, no sé, tu grupo de los que hacen los rosarios, que hay personas que se juntan a hacer rosarios, pues bueno, tal vez se quieran juntar a ver la conferencia, eso sí, tomen las precauciones debidas por lo de la pandemia, si no, pues cada quien inscríbase separado, o puedes incluso inscribir a tu parroquia y la proyecten en su salón parroquial, en un auditorio, en un salón.
La información de cómo hacer todo eso está en este mismo sitio, semillasparalavida.org/conferencia. Sabes que esta, en mi opinión, es la conferencia más bonita de todas las conferencias que he presentado y que he preparado a lo largo de tantos años. Y lo que sí te puedo prometer, garantizar, firmar, es que si participas en esta conferencia, vas a saber y a comprender a San José más que nunca en tu vida. Te lo firmo así. Entonces, no te la pierdas. Última oportunidad en español, martes 23 por la noche. Los cuatro sueños de José. Y también, por último, te recuerdo que si estás interesado en aprender liturgia bien, bien de liturgia, ya sea porque eres sacristán o porque eres servidor del altar o porque eres ministro extraordinario de la comunión o porque eres incluso, déjame decirte, sacerdote o diácono, o simplemente porque vas a misa todos los domingos y mientras mejor comprendas la misa, mejor vas a poder sacarle provecho y tener un encuentro más pleno con Jesús cada vez que vas a misa o con Dios entero, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este diplomado que ofrece la Universidad Pontificia es fenomenal. Yo ya lo tomé, aprendí mucho, tuve compañeros sacerdotes, compañeras religiosas, compañeros laicos, todos aprendimos mucho. Lo ofrece la Universidad Pontificia de México, lo ofrecen de los mejores liturgistas que hay en México, son los profesores, y es un curso, por supuesto, a nivel universitario. El requisito mínimo de estudios para participar es preparatoria, es los sábados, son 120 horas de clase, en verdad, fenomenal. Ahí está la información, tómale captura a la pantalla. Y si quieres más informes, por favor, ahí está la dirección de correo electrónico, cursosenlinea@pontificia.edu.mx. Ahí está el número de WhatsApp, 55 18 54 31 92, para los que están escuchando el podcast del Club de los Búhos, Diplomado en Liturgia. Comienza el 24 de enero, el 24 de enero. Más informes en cursosenlinea@pontificia.edu.mx o en la página web de la universidad, que es www.pontificia.edu.mx, o por WhatsApp al 55 18 54 31 92. Eso sí, diles por favor, cuando hables para pedir informes o para inscribirte, diles que te enteraste del diplomado a través de mi programa. Lo digo una vez más, yo no trabajo para la universidad, este no es un anuncio patrocinado por la universidad, es información que yo comparto porque me apasiona la liturgia y porque quiero que sepas todo lo que se pueda de la misa para que aprendas a relacionarte mejor con Dios en cada una de las misas a las que asistas. Pero pues sí, platícales que supiste a través de mí, ¿no? Para que conservemos la amistad con ellos. Pues bien, queridos amigos, que eso es todo lo que tenía yo que compartir con ustedes esta noche. Gracias a todos por el favor de su atención. Mari, la gente que necesita ayuda muchas veces se conmisera, pues sí, ya platicamos de eso. Lupita, pues sí, hay que tenerlos en las oraciones. Aurora nos dice que un misionero de Costa Rica le dio un consejo muy acertado. Si alguien le pide ayuda o consejo y está en sus manos ayudarle, háganlo con amor. Pero si esa persona le pide ayuda y no se deja ayudar, no se complique la existencia. Entrégueselo a Dios en oración, que él obrará en sus tiempos perfectos. Pues sí, sabio consejo el que te dio ciertamente este sacerdote. Ceci, que Dios te bendiga a ti también. Llegaste tarde, pero pues sí, mañana te pones al corriente, ya sabes que ahí se queda, ¿verdad? José dice, deberías escribir un libro sobre los sueños de José. Pues sí, sabes que me hubiera encantado hacerlo para este. Es más, te confieso que hasta empecé a teclearlo, sí, empecé a teclearlo, pero pues con tantas cosas no me dio tiempo. Ojalá un día, porque es un tema realmente muy, muy bonito, y si vas a la conferencia vas a ver que es verdaderamente fenomenal. Y esta es la razón también por la que aquí Adriana nos dice que espera con ansias disfrutar nuevamente de la conferencia. Ella ya participó en una ocasión y ya está más que puesta para no perdérsela de nuevo. Siempre escucharla de nuevo nos ayuda a percatarnos de algún detalle que se nos escapó la primera vez. Así que si ya la tomaste, tómala otra vez, por favor. Acuérdate, inscríbete ahí en Semillas para la Vida. .org/conferencia. Bueno, amigos, pues ya tuvimos bastante por esta vez, creo yo. Y si no, pues ya
Dios habrá de concedernos otro programa para seguir conversando. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Que Dios los llene de bendiciones y pues sean ustedes un canal de la bendición de Dios para los demás. Y si estás en necesidad, por favor, déjate ayudar. Apasiónate por nuestra fe.